en el rol de la dirección, pero el rol de la dramaturgia lo ocupa Gabriel claramente. De hecho, esta obra estaba previamente escrita a la hora de empezar a trabajar creativamente con todos los otros artistas, actores, diseñadores, etc. E incluso es parte de una tetralogía que pasará a explicar yo creo que no respetamos nada. A ver, yo porque soy el dramaturgo, entonces puedo no respetarme, pero hemos dirigido a otros autores y no nos respetamos. Nosotros damos todo por el teatro. Y si el teatro en la escena, que es donde se juega, ¿no? Bueno, se juega en el papel. Si la escena nos dice que algo tiene que salir o moverse o cambiar, pues lo cambiamos. Entramos en la discusión de, bueno, el respeto al autor, sí, bueno, estamos dispuestos a dar esa guerra, digamos, a esa discusión. Nosotros lo hacemos por algo que creemos, estamos ahí. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una obra de David Mamet. ¿Qué sabe David Mamet de Uruguay? ¿Qué sabe de Uruguay? Nada. Entonces, sin duda, que en un concepto de teatro en donde él solo quiera que se haga su teatro muy a lo museo, que se cuente una historia de esa manera. Ahora, si Mamet, que yo supongo que es lo que quiere, como todo autor teatral, quiere que su obra dialogue con la sociedad, pues yo tengo que ponerla en diálogo con mi sociedad y con el público uruguayo que va a ir a verlo, y tengo que hacer los cambios que la escena me diga. Siempre, sin duda, que hay una tensión y un respeto por el texto, no es un viva la pepa. No lo elegís. Siempre, si en determinado momento veo que vamos a cambiar la historia, pues dejamos de hacer Mamet y hacemos nuestra obra. Pero hay ciertos cambios que la escena plantea y que nosotros tenemos. Ahora, por ejemplo, la cambiamos, la reescribimos, la recortamos. Sí, ahí está, ahí también influye la facilidad de trabajar con el dramaturgo dentro del proceso, ¿no? Con la figura del dramaturgista. Es decir, que incluso el propio dramaturgo influye en determinados cambios a su propio texto. Creo que decir no respeto es no poner el texto tampoco en un altar. El texto es una provocación y a veces partimos desde otro lado si el texto se construye en escena. Lo más importante es la búsqueda del hecho teatral y del momento genuino y conmovedor. Con un grupo de personas, volvemos al inicio, Cuando nosotros llamamos a un actor, ¿no? Dayana, ¿no? Pasa algo muy lindo, Dayana hace, la obra hace de alguien, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las? ¿Cuál es el? Es tu rol. No, sí, claro. Dice, ¿cuál es el subtexto de un alguien? ¿No? ¿Cuáles son las situaciones dadas del alguien? Stanislavski no aplicaba, digamos. El tipo no sé cuál es la historia para atrás de él. Pero siempre le decimos lo mismo, a ver. Cuando nosotros llamamos a un actor para que haga Hamlet, no nos interesa tanto Hamlet. Tampoco nos interesa tanto que el actor haga de, no sé, que Gustavo Zafores trabaja con nosotros, haga de Gustavo Zafores. Ni Gustavo Zafores se tiene que convertir en un Hamlet que nadie vio ni nadie conoce. A nosotros lo que nos interesa es que a Zafores, que lo conocemos de nuestro amigo, haga de Hamlet. Esa tensión entre un personaje que no existe y el actor que vive es la que nos interesa ver. O sea, no me interesa que el actor se convierta en un personaje. Nos interesa ver la tensión del actor tratando de ser un personaje. Eso implica que, yo no sé, o sea, no estoy en el cuerpo de Zafoe, sobre todo mis actores. Ellos traen una vida al teatro que tal vez las palabras que yo les pongo en el texto no les son adecuadas. Y ellos tienen que cambiarla. Tienen que respetar el concepto de lo que dice ahí, pero tienen que cambiar. Entonces, está muy latente. Con nuestro grupo ya no tanto, porque los actores son nuestros amigos y nos conocen, pero cuando trabajamos por primera vez con alguien, siempre hay alguien que se acerca y dice, acá puede, acá dice, me voy y ahora vuelvo. ¿Puedo decir me voy y vuelvo? Pero, por favor, decí lo que quieras, no lo digas, cambiá, sacá puntos y comas. Es una... Nosotros, o sea, confiamos más en las personas para eso. Y parte de una duda y de que también somos muy jóvenes, que hay ciertas certezas que no tenemos. Yo creo que, por eso vuelvo a decir, yo no creo que sea el mejor camino. Simplemente estoy exponiendo cuál es el camino que hacemos.
Creo también que cuando uno tiene cierta experiencia puede evitar exponer ciertas dudas, que lo que hacen es demorar tiempo en buscar. Cuando uno tiene una cierta experiencia puede decir, mira, a mí la experiencia me dice que esto es por acá. No te mates compartiendo una duda. Yo esos caminos nosotros los notamos, era una forma de trabajo, uno de los trabajos, y ahora, a medida que vamos avanzando, hay ciertas cosas que nosotros ya no las discutimos, no las investigamos. Y otra preguntita, con respecto al método del actor. Ya, pero la haces dos veces, ¿viste? Cuando sí. Y otra pregunta relacionada con el método del actor, es decir, uno aquí en el Valle de Aburrá encuentra grupos casados con Eugenio Barba, con Stanislavski, con Grotowski. ¿Ustedes cómo manejan esa parte sobre la relación con el método del actor? A ver, yo digo una cosita y lo dejo a Ramiro, porque Ramiro en la dupla es el que labura mucho más con los actores.